presentamos. Nos presentamos delante de ti. Nos presentamos delante de ti, Señor. Nos presentamos, papá, porque sabemos que te necesitamos. Todos los días te necesitamos, Señor. Señor, aquí estamos. Aquí estamos, aquí estamos. Aquí estamos porque te necesitamos. Necesitamos adorarte. Necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos ir hacia donde tú estás, en los lugares celestiales donde tú nos pusiste juntamente con Cristo Jesús y nos sentaste ahí en Cristo, en Cristo. En Cristo Jesús, eres digno de adorar, eres digno de adorar, eres digno de adorar, Rey de reyes y Señor de señores. Queremos, Señor, darte todo lo que está en nuestro corazón, entregarte los tesoros de nuestro corazón en este día. No venimos, Señor, con nada más que nuestros tesoros. Venimos con toda la adoración para dártela a ti. Eres digno de adorar. Gracias, Señor, llena. Queremos ser llenos de tu espíritu. Queremos estar llenos de tu espíritu. Vivir una vida en tu espíritu. Manifestar el espíritu y las obras del espíritu. Caminar de acuerdo a tu espíritu, Señor. Y no solos, sino bien agarrados en ti. Señor, no queremos ser los solitarios. Queremos estar dependientes de ti en todo momento. Ayúdanos a ministrarte bien. Enséñanos a ministrarte bien. Oh, rarara, da, de, oh, oh, debe ser. Soy, hoy soltamos lo que tenemos que soltar, Señor, y agarramos lo que tenemos que agarrar. Oh, no lo sé, soy en durar. Hoy perdonamos, Señor, lo que tenemos que perdonar. Oh, dame redes. Oh, abrimos cárceles, Señor, en este día. Oh, onda derechando y sondaré. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Hoy abrimos cárceles, Señor. Oh, ranarada cerrando. Donde quizás hay cautiverio en nuestra alma, Señor. Declaramos que hoy hay libertad, que hoy, Señor, elegimos ser libres. Hoy nos ponemos de acuerdo con tu palabra. Hoy nos ponemos de acuerdo con tu justicia. Hoy nos ponemos de acuerdo con tus pensamientos. Oh, toda tu gloria, Señor, toda tu gloria que reviste la tierra, toda tu gloria que reviste los cielos, toda tu gloria sea hoy vista en las naciones de la tierra. No estamos apurados, no estamos apurados, no. Señor, venimos porque te necesitamos. Venimos primeramente porque te amamos, porque sabemos que tú eres la fuente de todas las cosas. No hay otro en que tenga vida, no hay otro que pueda dar vida, no hay otro que pueda dar salvación, no hay otro que pueda hablarnos de la forma en que hablas y todo cambia y se transforma. Solo tu poder, solo tu amor y tu misericordia. Oh, solo tú eres Rey y Señor sobre toda la creación. No hay otro como tú, no hay otro como tú. No lo hay, no lo hay, no lo hay. No lo hay, no lo hay, no lo hay, no lo hay, no lo hay. Oh, contra la revelación, eres digno, Señor, eres digno de adorar. Padre, tú eres un muro alrededor del justo. Y lo único que importa es en este lugar eres tú. Eres tú, eres tú, eres tú. Urra, la, 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 este rey eres tú. Señor, tú eres un muro alrededor del justo. Declaramos que estamos rodeados por ti. 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 Y no hay otro que nos pueda.
puede rodear y no hay otro que nos pueda vencer. No, porque cuando estamos rodeados por ti, nadie te puede traspasar, nadie te puede traspasar. Alineamos todo, Señor, nuestros pensamientos, nuestras emociones y todo, Señor, lo que quiera quitarnos, sacarnos, distraernos. Hoy, papá, hoy tú eres nuestro enfoque, tú eres nuestro enfoque, tú eres nuestro enfoque, nadie más ni nada más. Cada oración, cada adoración, cada declaración, Señor, salga de tu boca a la nuestra. Ninguna otra cosa que no sea de ti, ninguna otra cosa que no sea de ti, Señor. Aceite nuevo esta mañana. Nos presentamos, Señor, delante de ti. Aceite nuevo.
nación, en toda lengua y nación, eres digno. Que eres digno solamente de adorar, no es difícil.
difícil de decirlo, declarando con todo tu corazón, sin importar la situación, o la circunstancia, o la guerra que tengas en la mente. Él siempre es digno de adorar, en los buenos tiempos y en los malos. Próximos días vamos a estar entrando el mes Adar 2, que solamente ocurre cada 4 años, como nosotros conocemos. Cada 4 años ocurre el 29 de febrero en nuestro calendario, pero en el calendario de Dios el mes Adar ocurre cada 4 años, y el significado del mes Adar 2 es la chispa que ilumina el mundo.
Entonces, como vamos a declarar en ese tiempo que esa luz, cuando nosotros exaltamos el nombre de Cristo, no estamos haciendo cualquier cosa, estamos llevando luz, estamos iluminando el mundo con este nombre. Porque cada vez que exaltamos, cada vez que declaramos este nombre, trae luz sobre la tierra. Entonces, ese va aumentando en ese tiempo. Ya venía hablando con Doriana. Es un tiempo donde Dios quiere que aumenta los dones en los hijos de Dios. Que viene y que tenemos que orar para que Dios aumente los dones espirituales, para que están ejercitando en ese tiempo. Cuando la maldad se aumenta, también Dios tiene la respuesta. Ya sabemos que la maldad se va a levantar, pero ya sabemos que nosotros tenemos la verdad. Y cuando nosotros activamos los dones espirituales en ese tiempo, combatimos la maldad que está en la tierra. Y por eso, como es importante que activamos estos dones espirituales sobre la tierra, y que va iluminando el mundo con luz en ese tiempo. Toda la oscuridad tiene que salir, tiene que huir al nombre de Cristo. Así, ahora, Padre, nos unimos en una sola voz para declarar que tú eres la luz de este mundo. Y a través de nuestras vidas nosotros brillamos esta luz como un reflejo de lo que tú eres en esta tierra. Hoy, Señor, yo declaro sobre, Señor, los hijos, sobre tu iglesia, los que están entendidos en los tiempos proféticos de Dios, que se levantan y empiezan a activar los dones. No queden callados, no queden dormidos, no queden atrapados en cuevas que no corresponde. Pero es tiempo de salir, es tiempo de activar, es tiempo de ejercitar esos dones y pedir que el Padre te entrega más dones, más en ese tiempo. Y quiero leer lo que decía el Señor, me habló esta mañana. Yo venía orando las semanas pasadas. Nosotros declaramos que Él es el Dios de milagros, y venimos declarando que yo creo en los milagros todavía. Yo creo en los milagros. Y el Señor dijo: yo quiero que ustedes creen para más. Dice en Juan capítulo 14, verso 12: les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho, y aún mayores, porque yo voy a estar con el Padre. Y pueden pedir cualquier cosa en mi nombre, y yo lo haré, para que el Hijo de la gloria, de gloria al Padre. Es cierto, pídeme cualquier cosa en mi nombre y yo la voy a hacer. Así vamos a declarar en ese tiempo que se activa, y que nosotros vamos a estar manifestando, activando aún cosas mayores en ese tiempo. Padre, una vez más, yo envío esta palabra al norte, al sur, del este, al oeste, y declaramos, papá, que se activa los dones, se activa los hijos, que activa fe en la tierra, para que, Señor, en estos tiempos y podemos manifestar más tu gloria, apuntando al Padre, glorificando al Padre, exaltando el Hijo en todo tiempo, en cada momento. Cuando estamos en su supermercado, cuando estamos en la calle, cuando estamos en una fila, cuando estamos en el auto, cuando estamos en el colegio, en la universidad, donde estamos, Señor, en casa, que esa manifestación de tu gloria se refleja y ilumina, Señor, todo lo que está oscuro alrededor. Y hoy declaramos que hay luz que está siendo iluminado en la tierra, y donde ojos que han sido ciegados hoy, Señor, empiecen a abrir a la verdad de Cristo, que este
este poder, Señor, empieza a abrir oídos, ojos y bocas, Señor, para declarar en este tiempo, para manifestar aún cosas mayores para lo que crean mi palabra, lo que crean lo que yo te digo, lo que crean y no dudan. En el nombre de Jesús, gracias, gracias. Cosas mayores sobre la tierra a través de tus hijos. Hay un camino abierto.
introduciendo, ya estamos introduciendo sobre ese camino de toda la hierba seca se va apartando mientras vamos caminando sobre las flores de nuevo surgen, las flores de nuevo crecen, porque hay un río que viene de él. Nos estamos introduciendo, nos estamos introduciendo, nos estamos introduciendo. Desierto se transforma en agua, lo que era desierto no está más. Nos estamos introduciendo, nos estamos introduciendo a las cámaras más profundas de su habitación. Nos estamos introduciendo, nos estamos introduciendo a las regiones celestiales donde está Él. Nos estamos introduciendo, nos estamos introduciendo las habitaciones y las cámaras de amor. No tengas miedo, porque voy delante de ti. No tengas miedo.
conmigo, no hay nada que yo pueda temer. Estoy contigo y tú conmigo, no hay nada que yo pueda temer. Estoy contigo y tú conmigo, no hay nada que yo pueda temer. Estoy contigo y tú conmigo, no hay nada. Estaba diciendo que el Edén nos pertenece a nosotros y solo tenemos que introducirnos. El Edén nos pertenece a nosotros. El Edén nos pertenece a nosotros, a sus hijos. El Edén nos pertenece a nosotros. Nos introducimos esta mañana en el Edén. Nos introducimos esta mañana donde todo comenzó. Nos introducimos esta mañana todos juntos, no importa la situación ni la condición, porque Él se encarga de transformarnos de gloria en gloria. Señor, nos introducimos en el Edén, donde hay luz y no hay oscuridad, donde la, Señor, sanidad reina, donde no hay enfermedad, no hay lágrimas, no hay sombra ni variación. Oh, no hay nada ahí que se pueda comparar a este mundo. Señor, nos introducimos donde verdaderamente pertenecemos y donde, desde donde verdaderamente fuimos creados. Nos introducimos en el Edén. Y comienza, Señor, a abrir los ojos de cada uno de tus hijos aquí, para que podamos ver el Edén. Para que podamos ver el Edén. Oh, que a través de Yeshua la puerta fue abierta. Él es la puerta que nos introduce de nuevo al Edén. Oh, come on. Entramos en el Edén. Ha. Eres digno, eres digno. Entramos en el Edén. Entramos al Edén, al jardín, al huerto, donde todo está provisto, donde pertenecemos. En el Edén es donde somos vistos realmente a imagen y semejanza de Él, llenos de su gloria, llenos de Él, Él brillando en nosotros, Él resplandeciendo y siendo la luz en nosotros, Él resplandeciendo su rostro sobre nosotros, Él está resplandeciendo su rostro sobre nosotros. Él, Abba, está resplandeciendo su rostro sobre nosotros. Si puedes entender esto, que es el rostro de Él siendo reflejado en nosotros. Ya no es nuestro rostro, es su rostro. Él resplandeciendo en nosotros. Él es la luz que nos llena. Él es la luz que el mundo puede ver en aquellos que Él se refleja en ellos. Esos ellos somos nosotros, los redimidos, los hijos de Yahweh. Ajá, ajá, ajá.
cielo, reflejas tu rostro sobre nosotros, oh Rey de Gloria. Reflejas tu rostro, reflejas tu rostro sobre nosotros, oh Rey de Gloria. Refleja tu rostro, reflejas tu rostro sobre nosotros, oh Rey de Gloria. Reflejas, reflejas tu rostro sobre tu iglesia, Rey de Gloria. Reflejas tu rostro, refleja tu gloria, sobre nosotros, Rey de Gloria, sobre nosotros. Que el mundo vea tu gloria, que el mundo vea tu luz, mientras tú reflejas tu rostro sobre nosotros, oh Rey de Gloria. Mañana mientras estaba preparándome, no sabía lo que Chris iba a decir, pero me estaba preparando y siento en mi espíritu que me empieza a hablar y me dice: cuidado con la independencia, porque en el reino de Dios no se celebra el día de la independencia. Y me decía que muchos de los dones, y los dones que da el Espíritu y los dones que da el Señor a nuestras vidas, no es para independizarnos de Él. Él nos da los dones, Él nos da las herramientas, Él nos da lo que nos da, pero no es para usar ese don independientemente de Él, sino que aún yo dependo de Él para poder manifestar el don que me dio, o los dones, o las diferentes cosas. Quizás es las revelaciones, quizás es el conocimiento, la sabiduría, palabras de conocimiento, lo que sea. Y que muchos de su pueblo ha estado usando todos los dones, pero sin Él, independientemente de Él, y que eso les hace creer que Él está en el asunto, que Él está manifestándose. Pero lo que Él está manifestando en verdad son los dones con la independencia, como esos libros de autoayuda. Y dice: no es una autoayuda, no puedes hacerlo sin mí, no puedes estar separada de mí, no hay nada que puedas decir sin mí, no hay nada que puedas hacer sin mí, no hay nada que puedas caminar sin mí, no puedes hacer el autoayuda, no puedes andar ahí sola buscando mis dones. Me decías, tienen que decir si conoces o no sabes, tienes que necesitarme a mí. ¿Lo haces conmigo o no lo haces? Porque entonces estamos en un lugar muy peligroso. ¿Lo haces conmigo o no lo haces? Así me hacía, me hablaba el Señor y me mostraba un mecánico. Me mostraba un mecánico arreglando el auto y decía: ah, yo sé hacer esto. Y lo hacía con su propio conocimiento y sabiduría. Pero se encontró con un lugar en el auto que no lo sabía arreglar, algo que no sabía arreglar, y ahí clamó al Señor lo que no sabía hacer. Pero Él me dijo: aunque lo sepas hacer o no lo sepas hacer, tú me clamas a mí, tú me clamas a mí, porque no lo puedes hacer sin mí. Aunque lo sepas hacer con tu autosuficiencia, aún tú me necesitas a mí. Y Señor, esta mañana te queremos pedir perdón, porque hemos hablado sin ti, porque hemos hecho muchas cosas sin ti. Hemos querido arreglar la vida de otro, hemos querido meternos en cosas que no nos llamaste a hacer. Y Señor, te queremos pedir perdón, porque nosotros buscamos tu llenura, queremos caminar en tus caminos y no los nuestros, a pensar tus pensamientos. Y yo sé que después de declarar todas estas cosas viene guerra, y se levantan cosas para que no podamos caminar así. Pero desde ya yo declaro que todo aquello donde tú nos has llamado a guerrear, nos has llamado a guerrear a una victoria asegurada. Y Señor, yo declaro esta mañana que tu iglesia, que tus sacerdotes, que tus agentes especiales, que tus videntes, que tus profetas, que tus maestros, que tus pastores, que Señor, todo aquello
aquello que implica el ministro en tu presencia, lo vamos a empezar a hacer verdaderamente en ti, por ti y a través de ti. Que ya no se trate de mostrar los dones, sino de realmente manifestar quién eres en la tierra. Señor, lo que tú digas y lo que tú hagas, lo que tú quieras que hagamos y lo que no, eso es lo que anhelamos hacer. Te pedimos perdón, nos hemos movido, ¿no? Nos hemos movido sin ti, Señor, y te pedimos perdón, pensando y creyendo que eras tú que estabas en el asunto, pero te pedimos perdón desde hoy. Señor, ayúdanos a caminar perfectamente. Señor, te necesitamos, no somos autosuficientes, ni somos independientes de nada, ni menos de ti. No declaramos independencia de ti, no, Señor, al contrario, decimos somos dependientes de ti. Eres la fuente de todo lo que necesitamos y lo que debemos ser, eres tú. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Matías, si me puedes ayudar, si será posible, puedes traer a Israel contigo también. Es para leer, si es posible. Ahora te paso. Vamos a leer todo este capítulo. Una de las cosas que yo venía sintiendo que tenemos que orar por Ucrania, y voy a pedir que Matías declara lo que dice en Salmos 91, y quiero que vos orás. Tienes una conexión, yo siento por estar en Alvear, y lo que hay una comunidad muy fuerte en Bowen y Carmen en esta zona de los ucranianos, y entonces como para que orás para el pueblo de Ucrania y la iglesia de Ucrania, más que todo específicamente. Así vamos a poner y vamos a declarar esta palabra. Voy a poner mis manos sobre este mapa del mundo y sobre Ucrania en ese tiempo, simbólicamente como el Padre cubriendo con su mano, y declaramos esta palabra sobre Ucrania. Después, Lucas, vos orar por Ucrania también. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso en la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha a la oscuridad, ni a la catástrofe que estrella en el día, al mediodía, perdón. Aunque caigan 1,000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará. Ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastimen el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor rescatará a los que me aman. Protegeré a los que en mí confían. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Amén. Vamos a orar por Ucrania en ese día. Hay como 7 promesas que el Señor da en este capítulo 91, y creo que son poderosas promesas que el Padre tiene de protección, de entrega, de sanidad, de un montón de cosas, como Él nos cuida en ese tiempo.
Él es el refugio en ese tiempo. Así vamos a levantar, vamos a apoyar, porque es necesario que la iglesia en todas las naciones, sé que muchos que están orando, que están viendo este video, que están en México, que están en Colombia, que están en los Estados Unidos, es tiempo que levantamos y oramos como iglesia, porque nosotros tenemos las armas más poderosas en ese tiempo para combatir todo lo que vamos a enfrentar en ese tiempo. Así vamos a orar y vamos a declarar sobre la iglesia que se levanta. Yo estoy específicamente declarando que en este mes, en ese próximo día, esta chispa que ilumina el mundo, va a llegar esta chispa que va a llevar avivamiento en Ucrania, en los jóvenes, en los adolescentes y en esa generación, que hay una chispa de avivamiento, que el soplo del Espíritu Santo empieza a correr sobre esta chispa para que hace como un incendio sobre la nación del norte, del sur, de este oeste de Ucrania, que sea tomado por el Espíritu Santo, porque ese es el poder que cuando uno enfrenta un Goliat como ellos están enfrentando, que Dios y tiene un David preparado para ese tiempo, que no con espada ni con ejército, pero en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, ellos van en ese nombre. Así vamos a orar. Padre, en este momento conectamos nuestro espíritu y nuestro corazón a tu corazón, y en este momento, Señor, todas las personas que estamos en este lugar, nos unimos al clamor y a la intercesión, Señor, de tus hijos alrededor del mundo, pidiendo e intercediendo, Padre, por este país y todo el conflicto que se ha levantado. Pedimos, Señor, de una manera especial sobre cada uno de tus hijos que está en ese momento declarando y llevando paz, Jesús. Vos sos el príncipe de paz. Y por eso establecemos en los corazones de cada familia, en los corazones de cada madre, en los corazones de cada padre de sus hijos, Señor, de cada persona que en este momento está en túneles subterráneos, Señor, orando, intercediendo, adorando, Señor, clamando, Señor, por una manifestación del Espíritu Santo, por una manifestación, Señor, que pueda revertir la situación que está pasando en ese país. En este momento, Padre, declaramos, Señor, que a través de nuestras oraciones activamos los ángeles, Señor, que vos quisiste poner en ese punto, Señor, geográfico, para que detengan los misiles, para que los misiles, Señor, desaparezcan, para que pasen cosas sobrenaturales en el cielo, para que pasen cosas sobrenaturales, Señor, en la tierra. Así, Señor, como nos llegó la noticia de que los tanques estaban quedando sin combustible antes de atacar, declaramos, Señor, que de esa manera empiezan a pasar cosas sobrenaturales y que tus ángeles están, Señor, actuando a favor, Señor, de ese país. Señor, te pedimos también por el presidente de Rusia, Señor, que algo hubo en su corazón, Señor, para que algo pase y para desatar una guerra, Padre. Declaramos en este momento que hay un conflicto que lleva paz y lleva orden en sus pensamientos para que esto se termine, Señor, y a la misma vez que haya una revolución de tu Espíritu Santo, Señor, así como hubo un avivamiento durante 100 años en Alemania, en ese lugar tan cerquita, declaramos que esto despierta un avivamiento nuevo, Padre, el avivamiento, Señor, del que vos nos hablás, el avivamiento más fuerte de los últimos tiempos. Declaramos que se establece sobre ese lugar y que empieza a remover los corazones que estaban dormidos, y los corazones que estaban activos aún se vuelven más activos. Señor, te pedimos por los misioneros, por los pastores, por los ministros, por tus sacerdotes, por tus hijos, Señor, todas esas personas que están en estos momentos sintiendo, capaz que vos o los dejaste o capaz que no te pueden sentir con profundidad, pero, Señor, llevamos paz a través de esta adoración, llevamos paz a través de esta intercesión en el Espíritu, y declaramos paz sobre ese territorio y sobre todos los territorios cercanos que también pueden sentir miedo, que también están sintiendo conflictos, que también están sintiendo cosas en sus corazones. Declaramos paz en este momento. Gracias, Yeshua, porque sabemos que estás actuando, que estás actuando a favor de tus hijos y estás actuando a favor, Señor, de ese país que ha sido
consolidado, Señor, en el cristianismo, consolidado en corazones, Señor, que te conocen y que a través de ese país y también del país, Señor, de Rusia, de Polonia, de todos los lugares cercanos, gracias a ellos hoy podemos disfrutar, Señor, también de conocerte en estos otros países que ellos vinieron, Señor, viajaron hasta acá trayendo tu palabra. Gracias, Abba, gracias. Gracias porque sabemos que estás actuando. Gracias, Yeshua, y gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias. Y también, específicamente, así como tú 24/7 nos buscas y nos quieres hallar adorándote, yo puedo sentir cómo hay lamento en el ambiente, lamento de tanta guerra, de tanta muerte, de tanta destrucción, de tanta maldad, que en vez de fluir adoración, en vez de fluir cánticos de alegría, hay lamentos, hay lamento, hay tristeza. Y así como tu palabra dice, no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es tu fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Con tu amor y tu esperanza, tu amor y tu esperanza inundando Ucrania, inundando el territorio, inundando los aires, tú tienes el poder y tú tienes la capacidad, tú tienes tu mano extendida en Ucrania, y solo tú puedes cambiar el lamento en baile. Solo tú puedes cambiar el lamento en gozo. Solo tú puedes transformar los gritos de tristeza en gritos de alegría, en gritos de júbilo. No hay ningún hombre que pueda hacerlo, no hay ninguna persona que pueda lograrlo. Solo tú con tu amor, solo tú con tu esperanza, solo tú con tu paz. En el nombre de Cristo Jesús declaramos cómo tú cambias el lamento en danza. Que los ojos del mundo no puedan entender por qué danzamos de alegría, por qué en Ucrania se van a danzar de alegrías mientras al lado caen bombas, mientras al lado hay tiros. Solo tú lo puedes hacer, solo tú puedes transformar ámbitos. Declaramos shalom sobre Ucrania, shalom sobre Ucrania, shalom en los aires, en la tierra, en los corazones, completamente en los hogares, en el nombre de Cristo Jesús. Decimos que tu fidelidad reina, tu fidelidad gobierna en el nombre de Cristo Jesús. Y lo declaro una vez más: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad y sus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias te damos, papá, porque tú tienes todo el control. Nada, nada, nada se escapa de tu mano. Y declaramos sobre Ucrania que tú puedes cambiar, y tú cambias el lamento en gozo, tú cambias el lamento en baile. Y Ucrania te adora, Ucrania te exalta. Levantamos tu nombre en la nación, en medio de la destrucción, en medio de tanto dolor. Levantamos tu bandera, levantamos todo lo que tú eres, y declaramos que se manifiesta tu poderío y majestad, y que todo te adora, toda Ucrania te adora. Los ojos del mundo verán cómo tú eres grande y poderoso, fuerte en la batalla. Tú eres el poderoso en la batalla, y venciste, venciste al mundo. Amén. Adoración, adoración al que está sentado en el trono, al que habita entre querubines, al que tiene su trono en el cielo. Que está sentado en el trono, al que habita entre querubines,
que tienes un trono en el cielo. Adoración, adoración, al que está sentado en el trono, al que habita entre querubines, al que tiene su trono en el cielo. Y tu misericordia son nuevas todas las mañanas para todos, para absolutamente todos. Gracias, Señor. Vamos a hacer algo juntos y voy a leer esta promesa. Son realmente 8 promesas y 8 sabemos que es un nuevo comienzo, es algo, un nuevo día, algo nuevo que Dios quiere establecer, una nueva temporada que Dios quiere establecer en ese tiempo. Y voy a leer otra vez parte de Salmos 91
Y cuando en cada una de estas promesas vamos a declarar y vamos a responder con amén. ¿Sí? Vamos a responder con amén. Todos en este lugar. Porque hay algo que sucede cuando nosotros ponemos de acuerdo. Es importante que ponemos de acuerdo. Por eso como no es cualquier cosa, como cuando uno está orando, estamos poniendo de acuerdo. Y entonces como ayuda cuando nosotros vamos orando y declaran amén mientras que van orando, porque ese va y reafirmando las promesas, la oración y lo que vamos declarando en ese tiempo. Así vamos a declarar y lo voy a como sumir. Y lo que dice Salmo 91 en unas palabras y vamos a responder amén. Y esa es la promesa. Él dijo en el principio, yo lo rescataré. Y digamos más fuerte. Así en las naciones donde estás ahí mirando, si estás en tu living, si estás en tu auto, si estás en la congregación, estás tomando tiempo y no importa dónde estás, pero quiero que declares junto con nosotros y responde amén. Y nosotros tenemos que ser una generación de convicción. Eso es lo que el Señor me venía hablando en ese tiempo. No podemos hacer los pansies. Y lo que son así, pobre mí, como yo, como soy así quieto, como no, tenemos que ser leones. Brenda, tenemos que ser leones. Leonas. Amén. Matías, león. Amén. Ahí va agarrando. Cintia, leona. Amén. Roxana. Amén. Yo sé que si David estaba acá en ese momento, ya estaba ahí preparado para decir. Pero tenemos que hacer este nación y este aquí en Argentina, un pueblo de Dios, hijos de Dios, que tiene convicción en lo que hacemos. Porque si no, no vale nada. Es mejor que no venimos acá si no tenemos convicción en lo que estamos haciendo. Si no tenemos fe en lo que estamos haciendo, no vale nada. Es solamente otra reunión de cantar canciones y orar simples oraciones. Pero Dios quiere que nosotros levantamos y con convicción en nuestras oraciones, en nuestras declaraciones, y vamos a declarar lo que Él quiere establecer en ese tiempo. Así voy a repetir esta primera y vamos a responder como el cuerpo de Cristo, como leones en ese tiempo. Yo lo rescataré. Bueno, más o menos, otra vez. Yo lo rescataré. Yo lo protegeré. Yo lo responderé. Yo estaré con Él en la angustia. Yo libraré y honralo y con larga vida lo saciaré y mostraré mi salvación. Y eso es lo que el Señor quiere establecer en ese tiempo, sus promesas en ese tiempo. Yo recuerdo cuando la pandemia empezó y todos cantaron la canción de la bendición que venía de este Salmo, de Salmo 91, donde hablando de que Él también va a responder, resplandecer sobre nosotros, como hay una bendición de protección. Y yo no sé cuánto iglesia han declarado Salmo 91 sobre sus vidas, sobre sus casas, pero a veces olvidamos las cosas y tenemos que volver a tomar de las aguas. Tenemos que volver y mantenernos y actualizados. No podemos desactualizarnos en ese tiempo. Así vamos a declarar una vez más. No tan solo estamos diciendo así es cuando decimos amén, pero estamos declarando el Señor reina sobre esta palabra. Cada vez que decimos amén, es el Señor reina sobre esta palabra. Tú me librarás, el Señor reina sobre esta palabra. Y cuando Él reina sobre su palabra, es un sí y amén, como diciendo, Él lo hace. No que lo hará, Él lo hace. Amén.
Señor, reina sobre esta palabra. Amén. Amén. Yo lo creo. Y creo que estamos aquí porque lo creemos. Porque sabemos que Dios quiere hacer algo en ese tiempo. Así vamos a declarar. Padre, una vez más, ponemos nuestra fe en el Altísimo. Donde, Señor, todo lo que necesitamos, todo lo que vamos a vivir, todo tú lo conoces y sabes el principio del fin. Tú conoces todos nuestros caminos. Y, Señor, tú sabes exactamente lo que está sucediendo en las naciones, en cada casa, en cada gobierno. No hay ninguna sorpresa de lo que sucede hoy en día. Así hoy queremos establecer, Señor, tus promesas sobre, Señor, los hijos que creen. Porque es una cosa es solamente tener una palabra hablada, pero es otra palabra cuando está tomada. Y, Señor, queremos ser como la iglesia que toma la palabra, que rescate esta palabra, que ejercitamos y activamos esta palabra. Yo veo como en el Espíritu que hay muchas palabras que están escondidas en el escombro, que están bajo cenizas, que estaban ahí quedado para morir y para no activarse. Pero en ese tiempo, Padre, estoy declarando que bajo ese escombro, que tú estás levantando palabras que van a ejercitar y van a tomar acción y van a y cumplir su propósito. No son olvidadas, Señor, estas palabras. Estas promesas no son olvidadas. Son sí y amén. Tú reinas, Señor, sobre esta palabra, como Doriana dijo. Y tú estás reinando sobre estas promesas. Tú estás gobernando sobre estas promesas. Y tú lo vas a cumplir porque tus palabras se cumplen. Así hoy, papá, ponemos nuestra esperanza en ti, el Altísimo. No ponemos en un gobierno, ni en lo político, ni en el ONU, para solucionar los temas de este mundo. Pero, Señor, tú entregaste, Señor, el poder a través de una iglesia que entiende los tiempos. Hoy, Señor, con nuestras palabras, con nuestras bocas, hablamos a situaciones que se confunden los enemigos cuando adoramos. Se confunden y uno no puede entender, pero, Señor, tú lo haces. Yo lo sé. Si tú lo hiciste hoy, Señor, sigues haciéndolo. Y, Señor, hoy, Señor, confunde los enemigos, sus planes. Señor, todo lo que ellos, esquemas que quieren hacer, que están conspirando contra naciones, conspirando contra los hijos de Dios, conspirando, Señor, en esos tiempos contra ti, sobre todas las cosas. Y eres tú, Señor, que reinas. Y tú no serás avergonzada en ese tiempo. Y yo declaro, Señor, que tú abre entendimiento, alinea comunicación dentro de los hijos para que ellos estén en el lugar correcto, al tiempo correcto, con las palabras correctas y para, Señor, ejercitar todos tus planes en ese tiempo. Señor, activa un ejército que maneja su vida por fe completamente entregada. Una vida entregada completamente a ti en ese tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho, mucho gracias, papá. Te amamos. Te amamos. Y declaramos tu nombre sobre cada nación. Argentina, doblea al reino de los cielos.
Declaramos el Salmo 33:16, Señor, desbarata los proyectos de las naciones, deshace los designios de los pueblos e inutiliza los planes de los príncipes. Jehová hace nulo, en otra versión, el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Aleluya. Él desbarata ejércitos. Él desbarata ejércitos. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Corraba que te revesita romando robas. Shirarabas, taramonto robas, shirarabas, y arenen de rebe. Corraba la bacarabanda revés, revés, rodón. Cotorabanda la base, teneme y arabai, corrobosé. Contigo desbastaré ejércitos. Contigo, Señor. Contigo, contigo lo haremos. Tú haces a que nosotros podamos asaltar los muros. Asaltar los muros. Tú entrenaste nuestras manos para usar el arco, Señor. Para ir a la batalla, tú nos has ejercitado. Tú, Señor, la iglesia. La iglesia. La iglesia está preparada por ti, Señor. Por ti. Oh, la iglesia de Ucrania. La iglesia de Rusia, la iglesia de China, la iglesia de Japón, la iglesia de Corea del Norte, la iglesia de Corea del Sur, la iglesia, Señor, de todos los lugares donde la iglesia está siendo oprimida. Declaramos que sobre la iglesia, Señor, declaramos esta palabra, que tú nos entrenaste para desbaratar, Señor, ejércitos, para asaltar muros. Entendemos hoy que esto es espiritualmente. Padre, tú nos has entrenado nuestras manos para usar el arco de bronce, Señor. Tú has entrenado a la iglesia que está siendo perseguida en África, está siendo perseguida en diferentes lugares de África. Señor, oramos por la iglesia que está siendo perseguida, la iglesia que nosotros no tenemos idea lo que están sufriendo, lo que están pasando, pero Señor, declaramos y decimos y le anunciamos que tú has sido entrenada para asaltar muros, que tú has sido entrenada para desbaratar planes y ejércitos, y que tu fortaleza viene hoy del Señor, creador del cielo y de la tierra, que te levantes y que te sacudes el polvo y que no te dejes intimar, que tú has sido entrenado como David fue entrenado entre los leones, entre los osos, entre los salvajes. Así has sido entrenada tú para que cuando este incircunciso venga en contra de la iglesia, tú digas: yo no vengo en mis propias fuerzas, sino en el poder del Señor, el dueño de los ejércitos, de todos los ejércitos. Y lances la piedra, lanza la piedra, lanza la piedra. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias. Estate con ella, Señor. Sea fortalecida la iglesia perseguida. Sea fortalecida y no baje los brazos. Fortalecida, Señor, en ti. Oh, muchas manifestaciones sobrenaturales están ocurriendo en esos lugares, Señor, porque tú estás con ellos. Como declaraste hoy, vas delante de ellos y no estás solo. El ejército del cielo, ángeles contigo, Señor, que están peleando por la iglesia perseguida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Y Señor, bueno, gracias por este tiempo. Lo dejamos debajo de tu gloria. Lo dejamos en tu presencia. Lo dejamos ahí cubierto por ti, donde nadie lo puede robar ni nadie lo puede tocar, sino que cada palabra fue dirigida al blanco porque fue dirigida por ti, Señor. Gracias, gracias por cada uno de los que están aquí, Señor. Conoces cada corazón, conoces cada situación, conoces, Señor. Declaramos milagros esta semana. Declaramos, Señor, que tu iglesia comienza a manifestar milagros en la ciudad, milagros en la nación. Señor, declaramos que empiezan a suceder cosas maravillosas porque te creemos, Señor. Tú levantas el rostro de tus hijos y brillas sobre ellos en este mes. Tú eres la luz que brilla sobre la iglesia y la iglesia refleja esa luz. Gracias por cada uno, Señor.
Señor, de los que están aquí, sean todos sus pasos ordenados por ti. Señor, sea la mente de Cristo sobre cada uno de nosotros. Seas tú, Señor, en nosotros. Te amamos, te bendecimos y nos declaramos benditos por ti. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Sigue tocando eso. Algo está activando. Hay más. Press in, press in, press in, press in. Quiere que vamos más profundo. Las cosas profundas de Dios que quiere mostrarnos. Sigue excavando. Thank you.
esta semana, bueno, realmente la semana pasada estuvimos leyendo el libro de Hechos. Y cuando uno va leyendo y ve lo que sucedió con la primera iglesia que estaba siendo establecida en ese tiempo, decía que en cada tarea que pasaba dentro de la iglesia, buscaba hombres que eran llenos del Espíritu. Cuando eran porteros, cuando estaban repartiendo pan, no buscaba cualquier persona. Una de las requisitas era ser lleno del Espíritu. Y hemos perdido la importancia de ser lleno del Espíritu, porque ese marcaba algo en las vidas de las personas, porque movía de frente. Cuando limpiaron, cuando servía, cuando y en cualquier tarea que hicieron, aunque pareció tan insignificante, era necesario ser lleno del Espíritu. Necesitamos ser lleno del Espíritu. Llénanos. Llena tu iglesia, Señor. Que no sea solamente congregantes, los que van congregando solamente. Pero necesitamos una iglesia llena. 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 Sharababakasi. Kurrabadikisi porobaradakai. Yarramabokotorabaradakasandarabadikisi. Llénanos con tu Espíritu. Llénanos con tu Espíritu. Llénanos con tu Espíritu. Llénanos con tu Espíritu. Llena la iglesia con tu Espíritu. Aún más, aún más, aún más. Declaro nuevas conexiones para algunos, Señor, que
van a ser guiados por el Espíritu de esta semana. Nuevas conexiones con personas, con entidades, con diferentes conexiones que van a complementar tu propósito en ese tiempo. Así hoy, Señor, gracias por esas conexiones, gracias por cada uno de esas conexiones que vas trayendo, porque tus hijos son los que son guiados por el Espíritu. Y Señor, sé que tú lo vas a guiar. Vas a guiar tu iglesia en esta semana. Así queremos decirte gracias antes que sucede, porque ahí activamos nuestra fe. Ya antes que sucede, ya estamos diciendo gracias. Gracias por las conexiones. Gracias por lo que vas haciendo. Gracias porque me hiciste parte de tu propósito en ese tiempo. Queremos decirte gracias por hacernos partícipes con ese propósito tan grande que tienes en esa tierra. Así, Padre, no vamos a descuidar nada lo que vas a entregar en ese tiempo. Muchas gracias.